In December of 1996, a crew of two ecologists and four puppets aboard a modern raft launched the adventures of the Andean Ark, the Arcandina. Their mission? To preserve and protect nature by promoting awareness and mobilizing support for environmental conservation among children 7 to 12 years old. The show is co-produced by TeleAmazonas, one of Ecuador's largest TV stations, and María Elena Ordóñez, a well-known children's television producer. The Johns Hopkins Center for Communication Programs provided technical assistance in formative research and the inclusion of messages on the relationship between population growth and scarcity of natural resources. This video is a condensed 10-minute version of an episode on water conservation. In the first segment of the show, we see how the crew of the Andean Ark must fight against the evil Greedy and his faithful companion, Garbage Rat. Oh, oh, ¡cuidado, chicos! ¡Encallamos! ¡Encallamos! Ah, ¡ya nos fregamos! Ay, ay, ay. ¡Ay, guardián verde! ¿Pero por qué no te fijas por dónde llevas el arca? No fue mi culpa. Todo iba bien hasta que, plof, desapareció el agua. El cauce del río ha disminuido. Estamos prácticamente sobre piedras. ¿Pero qué pasó con toda el agua? ¿Dónde se fue? Si todos los ríos siguen con el caudal así, nunca podré llegar al mar. Ya sé. Voy a llamar a Aqua, el espíritu del agua. ¡Aqua! ¡Aqua! ¡Ya no te hagas la que no me oyes, Aqua! Aquí estoy, Cori. ¿Para qué me llamabas? Te llamé porque quería saber qué te pasaba, porque todos los ríos están con el caudal bajo. Y van a seguir así. ¿Pero por qué? Necesito llegar al mar. Lo siento, Cori, pero estoy muy enojada con los humanos. Y ahora me voy a declarar en huelga. Voy a secar todos los ríos y voy a interrumpir el ciclo del agua. ¿Por qué vas a hacer algo tan terrible? Porque estoy muy enojada, Cori. Porque los hombres me tratan mal. Me tratan con demasiado irrespeto. Me desperdician, me ensucian. Y ahora no se les ocurre nada mejor que jugar al dichoso carnaval. Oye, pero no puedes declararte en huelga. No nos puedes hacer eso. Sí puedo hacerlo. Ya verán. Nosotros tenemos que hacer algo. No podemos permitir que todos nos quedemos sin agua. Será mejor que regrese al arca a pedirle ayuda a los chicos de la pandilla de la Arcandina. ¿Crees que será un buen negocio? ¡Ah, claro que sí, jefe! Confía en mí. Lo único que usted tiene que hacer es vender los globos de carnaval, pero ya llenos con agua. Va a ver cómo la gente le compra por montones. ¿Y yo? Seré millonario. ¡Qué felicidad! Y se acabará todo el agua del mundo y nunca más me van a bañar a mí. Ese río tiene su cauce muy bajo. El agua se está acabando. Está pasando algo muy grave, muy grave. Chicos, chicos, hablé con Aqua, el espíritu del agua. Está en problemas y necesita que le ayudemos. Perdón, Cori, ¿que hablaste con quién? Con Aqua, el espíritu del agua. Ella dice que se va a declarar en huelga si es que nosotros no le ayudamos. ¿Huelga? Ahí está la razón, sí, por la que se secó el cauce del río. Muy bien, pandilla. Tenemos una nueva misión que cumplir. Tenemos que evitar que Aqua se vaya a la huelga y tenemos que ayudarla. Sí. ¿Está conmigo? Sí. Muy sí. Bien, a la acción entonces. Vamos. Eso es. Voy a planificar. Suficiente. Sí. En este instante quiero que vayas a vender todos los globos con agua que tiene. Uy, qué barbaridad. Vamos. Teléfono. ¿Aló? Sí, Pepe, dime, ¿qué pasa? Necesito que vengas acá, tenemos una emergencia. Tenemos que reunirnos urgente. Entendido, Pepe, enseguida vamos para allá. Ya, chao. ¿Qué pasó? Ay, Tucán, tenemos que ir de inmediato al arca. Bien, muchachos, bien. Están haciéndolo muy bien, ven. Sigan vendiendo. Vendan todas las bombas que puedan, porque así se acabará todo el agua. Back in his lair, Greedy counts the money from the sale of water balloons while the crew of the Andean Ark plots to stop his evil plan. Daniela disguises herself as a clown and convinces Greedy's gang to stop selling water balloons. Garbage Rat doesn't recognize Daniela in her disguise, and she tricks him into going to the Andean Ark.
Argentina. Nuestra misión es cuidar la vida. Payasito, ven. No hay monos en la costa, mira. Mira, 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 es la lechuga parlante, está dormida. Vamos a ver si encontramos algún tonto. Ratasura, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a entrar aquí al arca? ¿Qué te dije? Hola, Pepito. ¿Qué? Mírame a los ojos. Mira hasta el fondo de mis ojos. Ratasura. Tienes mucho sueño. Ratasura. No puedes dejar de mirar mis ojos, porque tienes mucho sueño y mis ojos te llaman. Tienes una voz en tu cabecita. Tienes una voz en tu cabecita que te va a decir que tienes mucho sueño. Sí, tengo mucho sueño. Voy a obedecer lo que me digas. Te va a gustar mucho el agua limpia. Me gusta el agua limpia. Y te va a gustar bañarte con agua y limpio jabón. Quiero bañarme. Y le vas a decir a Varicío, Sus, que deje de jugar con agua y que les diga a sus rufianes que no desperdicien el agua. Vaya, vaya, vaya. Hasta que llegaste, rata. Hasta Señor, que llegaste. Avaricio Sus Máximos. Dime. Estoy en el deber de decirle que está usted arrestado por el horrible crimen de haber desperdiciado infame y deliberadamente el agua. Sí. ¿Qué estás loca? Tiene de rata. A permanecer callado. Todo lo que diga será usado en su contra. Tiene también derecho a un abogado y a una llamada por teléfono. Sí. Ayudante. Arresta. ¿Qué estás haciendo, rata? Arréstalo. Soy el nuevo inspector de agua. Gracias, pandilla de la Arcandina, por ayudarme. Ya casi no hay nadie que esté jugando carnaval con agua. No tienes de qué agradecer, Aqua. Para la pandilla de la Arcandina siempre es un placer ayudarte. Nos vemos en el río. Chao. The second segment of the show, The Rescue Club, engages elementary schools in local environmental initiatives. The Rescue Club also presents the broader message of conservation in the context of the child's home, thereby encouraging ecologically sound behaviors from an early age and in the two realms where children can take immediate action, their home and school. Hola, soy Galak y les presento mi segmento Limpiando Nuestra Casa. Hoy aprenderemos a limpiar nuestro auto sin desperdiciar tanta agua. Jonathan, está desperdiciando tanta agua. ¿Pero qué podemos hacer para no desperdiciar tanta agua? Amiguitos, para no desperdiciar tanta agua, necesitamos un balde con agua y lo necesario. Ah, ¿llenamos el balde? Sí. Ya. Cogemos el trapito, lo mojamos, lo escurrimos y lo limpiamos el agua. Hola, soy Cristian y pertenezco al Club de Salvamento de Argentina. Quiero mandarles un mensaje sobre que no corten los árboles para que nuestro país no se convierta en un desierto. Hola, soy Luis Ernesto, pertenezco al Club de Salvamento. Les quiero decir que no quemen basura al aire libre para que no contaminemos el aire. Hola, me llamo Edison, pertenezco al Club Arcandina y mi mensaje sería que no botemos basura para no contaminar el ambiente. Hola, niños de todo el Ecuador. Quiero agradecerles porque están participando en el gran concurso de las fundas hechas por ustedes mismos. Quiero agradecer a Cristian Ortega que nos ha mandado una linda funda. Muchas gracias por tu carta y también por tu regalito. ¡Hola! Estoy viendo las lindas cartas que ustedes nos han enviado y queremos agradecerle muchísimo. Cada vez nos llegan cartas más lindas. Muchas gracias para Mayra Rodríguez que nos envió un lindo dibujo sobre Tucán. También quiero agradecerle a Stephanie Landazuri que nos ha enviado sobre los personajes de Arcandina. Y también para Denise que nos ha mandado una linda carta. No se olviden todos ustedes que pueden ser socios del Club de Salvamento de Arcandina. Pueden inscribirse en la casilla 1711-048-44 de Teleamazonas y ganarse chéveres premios. En
Esa es una historia de aventuras sin igual cuando en un río de la selva se investigaba en la ventana. Eran Pepe y Daniela navegando con su tío. Un gran eco sintió su genial embarcación. De pronto un terremoto los sacudió en su misión. Y entre tanto barullo el tío desapareció. ¡Uy! Pepe y Daniela continuaron la misión en memoria de su tío y en su propia embarcación. ¡Sí! ¡En Argentina! Los felicito. Fue todo un éxito la campaña de limpieza del Parque La Carolina. Sí, estuvieron un montón de niños. Como 500 o 600. ¿Y qué me dicen de las escuelas? Estuvieron realmente increíbles. Sí, sí, fue una forma muy buena de festejar el Día de la Tierra. La pandilla de Argentina estaba tan entusiasmada con este homenaje al Día de la Tierra y esta campaña de Parque Limpio que estuvieron desde muy temprano en el Parque La Carolina. Todos los organizadores de Argentina, que ustedes no lo pueden ver en pantalla, empezaron desde muy tempranito con la organización. Además, hubo una mesa donde varios niños pudieron inscribirse y ser nuevos socios del Club de Salvamento. Sí, se inscribieron como 500. Todas trajeron sus fundas y empezaron a recoger con alegría. Así es, pero no estuvieron solas. Estuvieron acompañadas de gente muy linda que nos ayudó y colaboró con nosotros, como chicos del proyecto de ecoturismo juvenil de AISEC y por supuesto, los chicos del Club de Salvamento que nos ayudaron en todo momento. ¿Y qué pasó cuando los grupos salieron? Ah, se quedó la gente de Crayola, porque estuvieron haciendo un cuadro con papel reciclado que quedó muy lindo. Vamos a verlo. Ya vamos. Navegando con su tío, un gran eco sintió su genial embarcación. De pronto un terremoto lo sacudió en su misión. Y entre tanto barullo el tío desapareció. ¡Uy! Pepe y Daniela continuaron la misión en memoria de su tío y en su propia embarcación. ¡Sí! ¡En Argentina! La misión es cuidar la vida, lo ves, como una pandilla, la protección.